36 de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, ahora en su nueva sede, Parque Bicentenario. ¡No, Di! Será una gran fiesta de libros con Alemania como país invitado de honor y Colima como el primer estado invitado de honor. Y mejor deja que vean. Colima, Gobierno del Estado. ¿Preparado? Muy buenas tardes, amigos de Archivo Digital. Es un gusto saludarlos en esta lluviosa tarde fresca. Afortunadamente ya se siente el otoño. Y pues son las 5 de la tarde con 7 minutos. Hoy le ganó Rogelio a Juan Ramón. Sí, ¿qué hacemos? A lo mejor los baches, pues como no lo veo. Hay baches, calles cerradas. No, es una locura. Buenas tardes, Juan Ramón. Buenas tardes, Jesús. ¿De dónde vienes? ¿Del Congreso? Del Congreso, por qué bueno. Mira, antes de iniciar, vamos empezando para decirles que tenemos cortesías que ofrecerles a todos ustedes. Bueno, pues estas cortesías consisten en un concurso que usted estuvo participando, ya se anotó, ya se le asignó un número para que esté pendiente en los próximos minutos, porque se trata de un pase doble, es decir, dos boletos para una persona que vamos a en un rato más a decirle quién es de la nuestra ánfora que ya también tenemos preparada, para que en un rato más usted sepa quién fue el ganador de estos dos boletos, un pase doble para el palenque de la feria al show, a la variedad de Río Roma, mañana sábado 12 de noviembre del año 2016 a las 11:59, dice aquí. Sí, claro, 11:59. Y bueno, pues aquí sigue, después no tenemos en válido. Después de las 11:59. Son dos boletos, en un minuto, en unos minutos más vamos a aplicar. Aquí ya están todos sus números que usted nos ha hecho. 205. Son 205. Son 205 personas que están participando. En unos minutos más le vamos a dar a conocer de quién se trata. Una de esas personas se va a llevar dos boletos. Y le tenemos una sorpresa. Así que no se separe. No, por favor, no se separe. Porque usted puede ser el bueno. Y si no es el bueno, cuando menos es el que va a ganar los boletos. Hay que hacérselas como en el acuasorteo, ¿no? A los 20. ¿Eh? ¿Cómo pues? No. Ah, bueno. 20 sí, fue el castigo. Sí, no sé, una cosa pesada. Juan Ramón, pues esta semana fue Parque Regional Metropolitano Griselda Álvarez. Se llevó toda la atención. Sigue la atención. Hay mucho que se ha estado hablando, más que se va a hablar. Y todo inició con el anuncio que hace el gobernador José Ignacio Peralta respecto, pues, a una concesión que se otorga a un particular de una zona del Parque Regional Metropolitano, de la zona, pues, de árboles. Es el único pulmón que tenemos en árboles, esa zona. Árboles. Sí, yo no le llamo boscosa, porque no veo mucho. Pero cuando no hay mucha contaminación, porque no hay circulación de vehículos ahí. Algo es algo. Total, así inició. Esto es lo que dijo el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez el jueves. Sí. No, el miércoles en la noche. El miércoles en la tarde-noche. Salimos corriendo de aquí. Salimos corriendo y fuimos para allá. Y escuche usted lo que él anunció en ese día. Y que definitivamente, pues ha sido algo que no se ha entendido por algunos. Se ha entendido demasiado bien por otros. Y pues esto es una situación que al final de cuentas, pues ya no sabemos de qué se trata. Vamos a escuchar para ver si la entendemos entre todos. El motivo principal de esta conferencia de prensa es para dar a conocer a todos los colimenses que se ha llegado a un acuerdo con esta empresa para que se lleve a cabo una verdadera transformación de lo que conocemos en este momento como el Parque Regional Griselda Álvarez. Esta transformación del Parque Regional Metropolitano se va a transformar en Ecoparque Colima, un centro de conservación de vida silvestre Griselda Álvarez. Vamos a complementar, como ya se dijo, la oferta turística, de esparcimiento, de convivencia, también de
aprendizaje y acercamiento con la vida silvestre, con la vida salvaje. Vamos a tener especies que van a ir desde canguros, hipopótamos, cebras, cacatúas, chimpancés, tigres, jaguares, hienas, oso negro, entre otras especies, que serán un verdadero atractivo para los colimenses y para quienes nos visitan también de fuera del estado. Vamos a generar una muy buena cantidad de empleos con este proyecto. Estamos hablando de aproximadamente 700 empleos entre directos e indirectos. Se estima que aproximadamente 200 empleos pueden ser contabilizados como empleos directos. Se va a preservar. Bueno, pues esto es lo que anunció el gobernador, le repito, el miércoles. Sí, fíjate que sí. Y yo creo que, aunque la intención sea buena, sí hizo falta más información, sí hizo falta mayor preparación que le entregaran al gobernador para que se distribuyera entre los medios, porque efectivamente hay mucha confusión, ¿no? El fin tal vez sea bueno. No, es bueno. Pero también hay muchas suspicacias, muchas dudas, porque ¿cuántos grados tuvimos hasta antes de esta llovizna? 40 grados, 38 grados, 33 grados. Estuvimos con días agobiantes. Están anunciando que vienen osos. ¿Pues qué, los vamos a asar o qué onda? Los osos no son de este clima. Bueno, entonces, pero digo, o sea, hay cosas que bueno, tal vez eso decía la tarjeta que le dio al gobernador, de que vienen osos, que vienen hipopótamos, que vienen canguros, no sé, y demás. Sí, hay muchos que brincan, es lo que nos sobran aquí, los canguros. Demasiados. ¿Sí? Pero bueno, hay algunos animales. ¿Serán canguros que políticos? Ajá, dúdalo tantito, se nos van a colar ahí. Las cebras, espero que no sean de las cebras que estamos acostumbrados a ver también. Peor cosa. Bueno, la situación es sencilla. Él anuncia esto, hay un concesionario, él expresa cómo va a estar el tema, y definitivamente, pues, lo que no se acordaron, y nadie preguntó en ese momento, es, oiga, y el centro de convivencia para las personas de la tercera edad, ¿qué onda? Bueno, pues los que sí se acordaron fueron los del centro de convivencia, los adultos mayores, y pues todo esto derivó hacia una situación de dudas, de inquietudes, de condiciones, de qué onda. Y pues esto es parte de lo que sucedió, se tomó desde ayer en la noche. Por esa falta de información. Por esa falta de ahí información. Está. Sí. Pero vamos a ver lo que sucedió ahí. María García Facio, 67 años de edad. ¿Qué es lo que están exigiendo? Estamos exigiendo que nos respeten, porque ya no me acuerdo qué día, porque acuérdense que todo se nos olvida con los años, pero vino la directora del DIF estatal y el secretario de turismo a decirnos que nos iban a reubicar, pero antes nos doraron una píldora, nos dijeron que iba a haber reestructuración de la zona oriente, que iba a haber comedores, que nos iban a dar los lonches a 5 pesos, uh-huh. No, pues dijimos, pero la zona oriente, ¿qué? Nosotros, el parque regional. Entonces les dijimos que nosotros, ¿qué? Y nos dijeron que nos iban a reubicar allá. Hay como 200 personas, y nosotros somos más de 500, ¿dónde van a meter 700 gentes? Después nos enteramos que ya vendieron el parque regional. El parque regional no es de Nacho, es un patrimonio que Griselda compró. Bueno, pues todo esto es lo que ocurrió en la mañana, frente a las instalaciones precisamente del parque regional. Estuvieron interrumpiendo el tráfico, sí, claro. Se generó la atención, llamaron la atención, y la autoridad de volada fue y los atendió. Aparte del riesgo que se estaban poniendo las personas, ¿no? Esa avenida es muy transitada. Y mucho. Entonces, el hecho que las hayan sacado o que ellas hayan decidido salir a manifestarse en la avenida era un riesgo innecesario, sí, para ellas. Yo, ¿no?, vi ahí a un Quiles, a un Jorge con las andaderas. Sí, sí, sí. Y, sí, sí, hombre, que se no colaron por ahí porque gente que no tienen la edad. Bueno, uno sí ya la rebasa de 70 y más, pero el otro le falta uno. Ese es el problema. Entonces, oye, ese uno nos lo van a impugnar. Vamos a hacer una,
un breve paréntesis para dar. Sí, déjame leer parte de los mensajes que nos han estado llegando. Muchos mensajes de participación. Dice Vero Ochoa Guzmán, qué emoción, quiero mi cortesía, siempre los escucho, muchísimas gracias, qué bueno. Aquí están listos. Para... García Ana dice, suerte para todos y para todas también, porque si no luego nos van a corregir por el lenguaje. Rebeca Vázquez nos reclama y dice, decía 206 boletos. Correcto. Tiene razón, son 206, nada más que ahorita, pues ya, oiga, perdónelo, se le olvida. Espérate. Se le olvide, pues entonces perdónelo, por favor. Lisbeth Ramírez dice, solo espero que el participante 61 gane. El que resulte va a ser ganador de cualquier manera 61. Ahí están todos. Aquí están todos. No vamos a encontrar la mano santa, a ver a quién vamos a meter ahorita, pero bueno. De algún modo lo vamos a sacar. Síguele. Dice, sí, Isis Guijarro dice, sí, por favor informen qué sucede realmente. Es lo que intentamos siempre de dar buscar y encontrar la mejor respuesta. Así es, sí. Y también que participen ustedes dándonos a conocer sus comentarios o lo que usted está escuchando en su barrio, porque a lo mejor es vecino de alguna de esas personas, que nos hagan llegar también sus comentarios, porque a veces esa gente no la detectamos nosotros. Es correcto. ¿Sí? Entonces que nos lo hagan saber, por favor, y con mucho gusto aquí lo transmitimos. Carla Nayeli Palacios Hernández, ¿a qué horas es el concurso de los boletos? No te desesperes, ya casi. Bueno, vamos a hacer una cosa, ¿eh? Ahí te va, ya acabas el nos quedan 35. Eres muy lento, nos vamos a llevar toda la tarde aquí. Isai Rivera dice que también nos está viendo, muchas gracias. Isis Guijarro y dos personas más se acaban de compartir. Ah, qué bueno que están compartiendo esos videos. Marlene Virgen, suerte. Sí, a todos ustedes que están participando, José Manuel Flores Ley, igual. Bueno, pues entonces todos, Marta Ramírez, Juan de Dios, Carlos Padilla, Jesús Otoniel, un abrazo, Otto, que traigan osos polares, sí, Otto, los vamos a meter en los refrigeradores de la Procuraduría que tampoco sirven. Carla Daniel, ¿los van a publicar por este medio? Claro, ahorita lo vamos a decir. Sí, no te desesperes, ahorita va a salir, y mira, Quique se va a encargar de que sepan. Inmediatamente, el nombre y quién. No, lo que hay más, Gobernación ya nos tiene ahorita bien fichados y nos está mandando, sí, ellos se van a encargar de difundir todo y de aplicarnos las sanciones. Además, Miguel Hernández, saludos. Daniela Rolón, saludos a todos. Noemí Arámbula Sánchez, quiero ganar. Todos son ganadores. El hecho de que estén participando ya son ganadores todos. Así es. ¿Sí? La sorpresa. Ah, pero también después de estos dos viene una sorpresa. Ah, ya ves. No se separen, No se dé por terminado en este momento. No, eso se acaba. Vaya, mejor con este clima, vaya, surtas un bolillo, agarrímese un chocolatote y no se despegue de aquí. Bueno, mandamos más saludos a Yulisa Cortés. Comenta en quién gana, por favor, es que está muy trabado el en vivo. Ya me está diciendo aquí Quique que no es por nosotros, que es por su señal, pero no se desespere, se va a dar cuenta quién va a ser el ganador, ¿eh? Rocío Isamezcua, yo quiero ganar. Yesenia Ávila, saluditos. Lisbeth Ramírez, deprisa, pues si vamos corriendo. Más no se puede. Lisbeth Ramírez, los amo, es recíproco. Bueno, es parte de los mensajes bueno, que nos están mire, llegando. ¿Sí? Como se trata de dos boletos, es decir, una sola persona. ¿Va a ser el número 15? ¿Al 15? Mire, nos van a decir grosería. No, sácalo. Bueno, va a ser una cosa. Vamos a empezar. La tercera, no, sí. Espérense. Va a ser al 15. En esta primera entrada, vamos a sacar a los 5 que no van ya a jugar. De una vez para que, si sales, pues ya te vayas eres a comer a gusto. ¿No? Eres criminal. De una vez. Sí. Las groserías para él, por favor. Ajá, los tururus también. Vamos a sacar 5. A ver, leyéndolo rapidito. El número. Y vamos a buscar el nombre. 40. 40 fuera. 40 fuera. 40 fuera. Y se trata de. El 40. A ver, el seguidor número de 40 que es. Guay. Espérese, lento. Es de Bulbo. El contador de acá es el que nos está fallando. Es de Bulbo. Elías Cueva Guzmán, gracias por participar. Está afuera. Ni modo. Pero Elías, sigue participando las siguientes. Ya ves, si ya se calentó el teléfono, ya apágale. El número 198. Pero muéstralo. 198. Eso, así. El 198. ¿Cómo le decían los niños? Dijimos que íbamos a sacar, ¿qué? 5, ¿verdad? 5. El 198 fuera. 198 fuera. A ver. Karat Vázquez de Pedro. Bueno, fuera. Fuera, ni modo. ¿Sí? Gracias por participar. Siga participando, maneras, sí. Para entregarle este número. 157.
1-5-7. Erika Dueñas Baldovino. Erika Dueñas Baldovino, gracias por participar. No te desprendas de esta transmisión. Vienen cosas mejores. Sigue. 93, 9, 3. ¿Cuántos van? Este es el número 4. El número 4. Este es el número 4. 93 es el cuarto participante. Elizabeth de Ángeles. Elizabeth de Ángeles, fuera. Y es el último. 5 en esta primera ronda. Y es el número 140. 140. 140. Corresponde a Noemí Arzak. Noemí Arzak. Exacto, Noemí Arzak. Bueno, también pues, gracias fuera. Por participar. Gracias por participar. Esos son los 5 siguen que vigentes, quedan. Siguen vivos para una segunda ronda. Otros 5 que vamos a dejar pues para la siguiente. Son dos para una persona. Dos dobles. Órale. Esa es la sorpresa. Ahí está la sorpresa. ¿Ya ves? Van a ser 4 boletos. Dos personas van a ser las que tengan el privilegio de ir a ver Río Roma en el Palenque mañana sábado 12 de noviembre a las 11:59. No llegue a las 12, ya tiene que llegar a las 11:59, más o menos. ¿Y bueno, ya le diste todo eso? No, a ver, es que acá también nos siguen llegando. Mira, bueno, le damos la bienvenida y las gracias a Bodhi Tapia, a García Ana, Marlene Virgen, Yulisa Cortés, Isa Cavadas, Esmeralda Del, Isis Guijarro, Carla Nayeli, Noemí Arámbula, Miguel Hernández, Elías Alejandro, Lisbeth Ramírez, Carla Contreras, Claudia Itzel, Alejandra Arroyo, Juliana Contreras, Diana Polanco, y también aquí se nos están sumando Lisbeth Ramírez, que dice, los amo, saludos a Carmen Sumaya, que anda de chismosa, porque quiere ganar. Muy bueno, bien, muy bien. Ahí está. 4 boletos están en juego todavía, está todavía, si no escuchó su nombre, está no se desespera, todavía la posibilidad. Jugada. Bueno, pues mire, seguimos con el Parque Regional Metropolitano Griselda Álvarez, luego de las aclaraciones que ya se hicieron con las autoridades y los usuarios del Centro de Convivencia de la Tercera Edad. Bueno, pues ellos hablaron con las autoridades, se armó un escrito, un convenio, lo firmaron los usuarios, se lo llevaron la representación del gobierno, en este caso de la Secretaría General de Gobierno, y va a ser firmado por las autoridades correspondientes. En este caso, lo van a llevar hasta el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez. ¿Qué es ese convenio? Ese convenio dice que definitivamente ese centro de convivencia de la tercera edad nada tiene que ver con desalojos, con destrucciones, con remodelaciones, modificaciones. Por eso yo insisto, Jesús, esto va a estar todavía más peor. Con un centro de convivencia en medio corazón de ese parque y rodeado de animales, se los van a comer. ¿Quién a quién? No, pues ese va a ser el dilema, pero oye. Está la cosa. Mira, los animales ya están acostumbrados a que en el antaño a comer los retoñitos del mango. Sí, sí, sí. Ellos sí, los eran vegetarianos. Ya no hay mango, pues ya no hay mango. Kimba era el último león. Sí. Que terminó, hacía, mire, agarraba el mango, sí. el león y comía, era vegetariano. Sí. Esto es lo que dice Ramón Pérez, Ramón Pérez Díaz, es el gobernador interino. Gobernador interino. Ramón Pérez Gutiérrez les da a conocer ahí a los usuarios, pues, la situación cómo está, y más o menos escuche lo que se dijo ahí. Jugar se queda. Es de ustedes y para ustedes. Les informo. Les informo. Se acordó que el documento se va a elaborar junto con un grupo de ustedes. Son 4 representantes de ustedes que ya se señalaron el día de ayer en la noche. Aquí estuvimos ayer hasta la 1 pasada. Estuvimos platicando y estuvimos viendo. El lugar se queda, repito nuevamente, es de ustedes y para ustedes. Los compañeros que ayer estuvieron aquí escucharon esa parte. Hicieron un trabajo muy importante ayer ellos. En beneficio de ustedes, decidieron ellos ayer quedarse hasta tener un documento firmado. ¿Firmado por quién?
por el gobernador del estado y el empresario, donde hagan ese compromiso de que el lugar se quede. Así lo vamos a redactar, ¿verdad? Yo les pido nada más que nos den la oportunidad de poderlo elaborar con ese grupo que ustedes ya designaron, lo sacamos adelante. Bueno, pues creo y posteriormente... que está más claro, no se puede. Eso es lo que dijo la autoridad, sí, y así sí. Lo escucharon los usuarios del Centro de Convivencia de la Tercera Edad al interior del Parque Regional Metropolitano Griselda Álvarez, que ahora se va a llamar diferente ya cuando quede remodelado y hecho. Ecopark, ¿quién sabe qué cosa? Ecopark. Si al final Griselda sí. Álvarez. Al final tiene Griselda Álvarez. Sí. Bueno, pero después alguien no se fijaba en una situación y los trabajadores, ¿vale? Ahí van a emplear 700 personas. Eso anunció ayer, el miércoles, tanto el empresario como el propio gobernador. Van a generarse 700 nuevos empleos. Entonces dijeron, ¿y los trabajadores que ya están ahí? Pues córrele. Que ahí va Martín Flores, pues sí. Gordito como está, mira, llegó, bajadita. Agarró la bajadita, ¿eh? Y sí llegó a reunirse con ellos. Y obviamente le preguntamos a Martín Flores, que es el dirigente sindical de los trabajadores al servicio del gobierno del estado. ¿Y qué va a pasar? Escuche lo que dice Martín Flores, porque pues esto es la sección que no se acordaban. Que sí. Son también, hay trabajadores. Fíjate, ¿y qué van a hacer con él? Vamos a ver lo que dice. Bueno, mira. Tenemos una ley que salvaguarda los derechos laborales de los trabajadores y un sindicato que está atento a salvaguardarles y a hacer valer sus derechos. Y en este caso acudimos al Parque Regional para informar a los trabajadores que ellos se mantienen con sus derechos laborales, su plaza, su antigüedad, su horario laboral. Y se trasladan la mayoría a este espacio que será ampliado para los colimenses, que es espacio público, donde está la alberca y los toboganes. Queremos que el gobierno del estado le haga una fuerte inversión a este espacio para que reactive el área de toboganes, para que el área de bosque que hay aquí se fortalezca con los trabajadores del gobierno del estado. Y también hay la opción de que el ecoparque La Cumbre reciba a algunos compañeros, los que decidan irse allá, y a otra opción en el Parque La Campana. Entonces, los compañeros están totalmente salvaguardados. Esperemos que la concesión que se ha hecho del área de bosque, conocida como lago y bosque de Parque Regional, opere y funcione y cubra la expectativa. Porque los colimenses, bueno, pues lo merecemos, lo que dijo espacios. Martín Flores Castañeda, dirigente sindical de los trabajadores al servicio del gobierno del estado. Están salvaguardados. Hay opciones, el que no se quiera quedar en el área de albercas, que incluso anuncia él, se va a crecer, se puede ir al Parque de La Cumbre o al Parque de La Campana. Hay esas opciones para los trabajadores que ahí van a estar reubicados luego de que pues empiece ya a funcionar. Fíjate, el ecoparque. No sería descartable en un momento dado que se aplique hasta un programa de retiro voluntario. Podría ser. Que eso, no es el caso. Eso, no es el caso, pero bueno, no está de más. No le veo. Que... A ver, síguele, a ver, porque son vamos muchos. A seguirle. Mariana de Pedro, quiero ganar. Rocío Guizamezcua, yo quiero ganar. Yesenia Ávila, saluditos. Ana Sumaya, saludos a Carmen Sumaya, que anda de chismosa. Isa Cavadas, mis sobrinitos quieren conocer a los chavos de Río Roma. Rebeca Vázquez, jeje. Yulisa Cortés, comentan en la página el ganador, porfa. Carlos Padilla, suerte. Carlos Padilla, a todos. Carlos Padilla, suerte. Carlos Padilla, ya te entendimos. ya sabemos que les desea suerte. Y gracias, Carlos Padilla Carlos. También nos pregunta, ¿qué números quedaron? A ver, todos. Rápido. Tenemos 5 fuera nada más, que es el 93, el 140, el 40, el 198 y el 157. Oye, hiciste como la escamonina. Ay. Igualito, haz de cuenta, ¿eh? Ya ve, ya ve, ya ve. Fuera, Camolinas. Véalo, véalo. Ese es bullying. Tenemos también aquí saludos de Carlos Padilla. Ah, bueno, al final nos manda saludos. Gracias, Carlos. Ismael Llerenas, ¿cómo participo? Creo que ya se cerró el día de hoy. No, sí. Pero claro. Siga, continúe esta transmisión. Van a venir otros. Y luego les hablamos de este. Va a haber más. No se separe de esto. Esto no se acaba hasta que se acaba. Y va a ser antes de que empiece el partido de fútbol. Ah, por favor. Así que, bueno, Wendolín, Ricardo Ibáñez, suerte a todos.
Yulisa Cortés, comenta quién es el ganador en la página de Archivo Digital. Ahorita lo vamos a cantar aquí. Miguel Hernández, saludos a Kike y a todos los integrantes de Archivo Digital. Muchas gracias, Miguel. Wendy Dueñas, quién es el ganador de los boletos de Río Roma. Todavía no salen, todavía están vigentes. 201, ¿eran 206? Sí. Hay 201 boletos todavía en la urna de cristal. Aquí, aquí. Mari Peña, yo quiero ganar. Eres una ganadera desde el momento que estás participando. Edgar, Gabriel Jiménez García, quiero ganar. Juliana Contreras Orozco, ¿quién ganó? No, espérate, todos espérate. Los que están participando. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a lanzar. Me quedan dos. A todo bien, Manuela Mezcua, espero que gane y suerte a todos. Heriberto Ramos. Wow, bueno, Elizabeth de Ángeles, saludos, Nancy Valdovino, suerte. Esto es lo que tenemos hasta ahorita. Aquí tenemos un montón más. Que bueno, que ahí luego van a agarrar aire. Además, van los primeros dos para la persona que salga en el. ¿Aquí cuántos fueron? Cinco quedaron fuera. Van otros cinco, pero en esta ocasión, el número 10, o sea, cinco que ya salieron. Y cinco que voy a sacar, el número 10 va a ser el primero que se lleve los dos boletos para ir a ver a Río Roma. Mira, hasta a mí me entrambulcaste. El quinto que va a salir ahorita, este es el bueno. Bueno, con manzanitas. Va el primero que va afuera. ¿Sale? Este va afuera. Este está afuera y es el número 191. 191. Ahorita le vamos a decir de quién se trata, lo estamos ubicando. Miriam Rosales Rodríguez, gracias por participar. A ver, el número 2 de esta segunda ronda. Ese es ronda. El número 2 de esta segunda ronda, donde ya hay el primer ganador y sale el número 189. Juliana Contreras Orozco, gracias por participar. No te separes, todavía vienen más sorpresas. Bueno, a ver. Este es el número 3, el tercer boleto, es el número 20, 2-0. Ah, es de los primeros, ¿eh? De los primeros, sí. Bueno. Qué gacho eres. Me va a decir. Fritzi Reyes, gracias por participar. Ni modo. ¿Qué? ¿Tres? Tres. El cuarto. Este es el último que no tiene posibilidad de ganar y es el número 198, ¿seguro? Pues aquí dice. Debe haber un error aquí, de este número está repetido porque ya había salido. Sí, se elimina, el 7. Sí, entonces bueno, vamos a eliminar este número, ya había salido eliminado en la primera ronda. Entonces, una disculpa, entonces sí eran 205 participantes, por error se... Se replicó el 198, que está afuera, espero que no nos sancionen doble por eso. Ese es el número 4 y está afuera el 18. Y viene Beatriz Córdoba, fuera. Gracias por estar participando. En esta ocasión no te tocó, pero no te separes porque vienen más sorpresas. Y viene ahora sí el bueno. Este es el primer bueno. Triunfador de esa tarde. Y aclaremos, no es sorteo, no es rifa. No. Absténgase aquellos que estén pensando. No es ni sorteo ni rifa. No. Es la entrega de dos boletos a los amigos seguidores de Archivo Digital. Y en este momento le digo, el primer pase doble que se va es para el número... Yo creo que ya con esa batida. A ver, ¿vas a leer más? A ver, sí, no. No, si vas a leer más, me espero aquí, ya lo tengo. Bueno, nomás espérame aquí, nos están llegando más saludos, Nancy, cuando vino suerte. Jesús Fernando Sandoval, gracias Jesús que te reportas con nosotros y dice, mejor rifen una comida en el frijolito. Pero con borrego. Sí, la vamos a armar, vas a ver. Sí, vamos. Chose Castillo se unió, Manuela Mezcua, espero que digan que yo gané. Si sale un número, aquí está la mano. Aquí está el ganador. Chuy Carrillo, o la ganadora. Lupita, Verónica Palomares, quedé fuera. Ni modo, bueno. Sigue participando. Manuela Mezcua, espero que gane Chuy Carrillo. Llamada por línea 5, bueno. Dice Otoniel Flores, les van a poner falta Jesús Murguía, Juan Ramón Negrete.
Falta ahí en el centro de tercera. Ay, gacho. Que voltamos a la tercera edad. No, no, yo sí no fui sé... a la mañana. Ah, cabrón. Yo sí fui. Y a mí me toca el turno no, de la no noche. No llevé pancarta, pero sí fui. Bueno, vamos a decir, ya ahora sí. Yulisa Cortés, escriban del ganador. Sí, claro que sí. Ahí ahorita, va. Aquí ahorita. Va. Mira, este ahorita es mismo. El número premiado. Hombre o mujer, aquí en este momento se lo vamos a decir. Aquí es, y es el número. Número. ¿Cómo que está en blanco? No, está ciego. 1, 3, 6. 1, 3, 6, 136. Y le corresponde a nuestra amiga, amigo seguidor, ¿qué es, amigo o amiga? Amiga. Amiga, amiga seguidor. Ya te llevaste los boletos, los primeros dos boletos. Claudia Itzel Jiménez. Claudia Itzel Jiménez es la ganadora. Claudia de los primeros Itzel Jiménez. Dos boletos. De los dos primeros boletos. Ya está lista para que venga aquí. A Archivo Digital Colima, pues ahí, la dirección está bien sencilla, nos ponemos de acuerdo para que vengas pues en un horario que sea de oficina. Estamos aquí enfrente de San Francisco, del área de jueguitos, exactamente enfrente, sí, sí. Es la Plaza Mersa, en el local número, ¿qué número es el local? 22. Bueno, ¿pero quién fue? ¿Quién fue o va de nuevo? No, Claudia Itzel Jiménez. Con el número 136. Correcto. Claudia Itzel Jiménez. Es la primera ganadora. ¿No es mano negra? Negrete Jiménez. No, Itzel, espérate. No. A ver, ¿por qué Itzel? A ver. Ah, ¿verdad? Eres Jiménez. ¿Verdad? Es que eso viene de José Alfredo. Muy sí. Bien. Nos sale. Está pidiendo aquí Elizabeth de Ángeles, repitan a los que quedaron fuera, con mucho gusto. Bueno. Mira, los que están fuera. Si le gusta la maldad. Son los números, le voy a repetir los 9 que están fuera. 93, 140, 40, 198, 157, 191, 189, 20 y 18. ¿Y el bueno? Y el bueno es 136, Claudia Itzel Jiménez. Bueno, pues así va la cosa para los dos primeros. Ya los llevamos... que no han salido, no se desesperen. No, faltan 5 más. De hecho, 4 que ya van a quedar fuera y uno último bueno. Hay que mandar más saludos, mira, siguen. Por favor. Soportándose. Miriam Rosales, Rebeca Vázquez, Miriam Josep, Nayeli Macías, Juan de Dios, Carla Contreras, Yesenia Ávila. Rocío Izamezcua, Samantha Arellano, también otra que se reportó con nosotros, a pesar de que anda tan lejos, Ale Arechiga. Ah, sí. Que les anda hablando a las llamas allá. No. ¡Llamas a mí! Oye, córrenlos. La vi con una guirnalda de flor, de hojas de coca. No por sé allá, por qué. Allá, sí, yo la vi con una guirnalda. Allá no hay Pepsi. Brinque, escalones de la Machu Picchu. Sí, brinque. Amiga. Sí. Si estás allá todavía con diviértete, los peruanos, diviértete. Mucho gusto y hay que divertirse. La vida es para y eso. Tú sigues gritando, llamas a mí. Sí. Tú gritas, llamas a mí y se te aparecen 3, cuando menos. Vamos a ir a un breve corte para que luego les diga yo que también tenemos 3 boletos listos para entregárselos para aquellos que son amantes, les gusta o simplemente por deporte acuden a la lucha libre. Hay 3 boletos. ¿Esto es para cuándo? Esto es para él. Domingo 13 domingo, a partir de las 7:30 horas en la Plaza de Toros Almoloyan. Es de la triple A, ¿eh? Sí. Triple aquí, A. Aquí estoy viendo las 3 A's. O sea, vale la pena el golpe. Vamos a ir un corte, regresamos para luego decirle quién es el ganador de los otros 2. Esto es Contacto Colima, una aplicación para conectarte con el gobierno del estado. Desde Contacto Colima es posible hacer sugerencias, presentar quejas, denunciar delitos, conocer la agenda cultural, realizar trámites en línea. Contacto Colima, aplicación gratuita disponible en App Store y Google Play, que busca hacer más eficiente la atención del gobierno y fomentar la participación ciudadana. Colima, gobierno del estado. ¿Qué les va a ver? Bueno, pues regresamos aquí a lo que es el perchero.
cuélguenle lo que quieran. Hoy le colgamos de todo. Hoy colgamos 2, 4, 6, 8, 9 de momento. Sí, sí, 9. Sí. Y 4 más. Lo que se acumulen. 4 más que se van a acumular. Sí. Bueno, pues qué bueno que haya ya persona que va a disfrutar algo que, pues definitivamente vale la pena. Es un buen espectáculo. Y le digo, la Feria de Colima, para que lo sepa, no se crea chismes. Le estamos diciendo lo que va. La Feria de Colima, dice Petronilo Vázquez Vuelvas, muy claro. Va a durar sábado. Hasta que se acabe. Hasta que se acabe. Y se va a acabar el domingo a las 8:30 de la noche, la clausura oficial de la Feria de Todos los Santos, Colima 2016. ¿Qué va a pasar? El lunes se quedan los jueguitos. Sí. El lunes. Nada más el lunes. No se crea que el martes, el miércoles, no. Es que antes eran los días en que iban las escuelas también. Pero los garcibonos, para si usted tiene, y de esos que le dieron cortesías y que le rolero y que más, que son nada garcios. Más tiene mañana sábado, domingo y el lunes para cortesías de garcibono. El lunes en la, después de que termina la función, ya tarde noche, los juegos sí. Se van. Porque ya hay un compromiso de ellos que tienen para iniciar el viernes en la feria de no sé dónde. Debe ser. Así que. Allá. Sí. Allá. Sí. Entonces, eso dijo Petronilo Vázquez Vuelvas, ¿quién es? El director del Instituto de Fomento. Y también para que si usted tiene la tarjeta donde le está abasteciendo uno de los garcibonos, utilice su saldo, porque este año muchas personas se llevaron la sorpresa de que habían guardado su tarjeta y no le resulta sirvió. Que le dijeron, ay, pues gracias por archivarla, pero no sirve, tienes que comprar un plástico nuevo. Es correcto. Entonces, no la guarde para el próximo año, no le va a servir. Entonces, la ganadora ya se reportó. A ver, ya se reportó. ¿Es Elizabeth Ángeles? No. No, es Claudia Itzel Jiménez. Sí. Ay, ¿qué nos dice Claudia? Déjame ver, ¿dónde está Claudia? ¿Le dio coraje o no? Jiménez. Hasta abajo. Ya me fui para allá. No. Es por demandario, anda hasta atrás. ¿No? Aquí está Claudia Itzel Jiménez. Gracias, Archivo Digital. No, al contrario, gracias a ustedes que, que quisieron darnos la transmisión. Y bueno, aprovechamos. Magú Castemendo. ¿Ya hablaron sobre el nuevo procurador? No hay nuevo procurador. Todavía no hay. No hay nuevo procurador. Que no le metan en la cabeza cosas raras. No hay nuevo procurador. Va a haber una fiscalía. Además, sí. De una vez se lo adelanto. Va a haber una fiscalía. Sí. Pero no al rato. No. No mañana. No. De hecho, la creación de la fiscalía ya estaba prevista desde el nivel federal. Así es. Existía un decreto que decía que a más tardar el 7 de noviembre tenía que enviarse la propuesta al Congreso del Estado de la ley orgánica de la Fiscalía. Es correcto. Que lo envió el señor gobernador. Está ahorita en la cancha del Congreso del Estado, no se ha dictaminado, pero bueno. Entonces, en consecuencia, todavía no hay fiscal. Y también, hoy en la mañana, esta pregunta seguramente viene porque hoy en la mañana estuvo circulando en distintas redes sociales. Lo corrieron como 4 o 5 veces. Sí, al que lo había corrido, que había renunciado, que había sacado sus maletas y hasta el avión habían dibujado ahí, que cuando lo estaba subiendo, hasta el perico y no sé qué. Pero no hay nada. El señor sigue despachando, con las noticias que tenemos desde el Palacio de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Sigue siendo Felipe de Jesús Muñoz Vázquez y todo este momento ha sido solo o mera especulación. Un saludo a Claudia Itzel Jiménez, gracias Archivo Digital. Elizabeth Ángeles, el mío, claro, tú sigues. Después viene aquí Elena Citlali de Holguín, saludos, igual para ti. Yulisa Cortés, anuncia a todos los ganadores con mucho gusto y no se desprenda de las páginas de Archivo Digital, que ahí van a aparecer los nombres de los triunfadores. Elizabeth de Ángeles, ahora rifen los de la lucha, las luchas entre esos 9. Ahí está, esa es la clave. No se nos había ocurrido. Está mejor, exactamente. Ya ven, cuéntame. Entre los 9 que ya entre los se eliminaron. 9 eliminados, ¿no? Finalmente van a ser otros 5, otros 4 más los que vamos a eliminar. Serían 13. Pero les damos un boleto por. No. Como tú quieres. ¿Cuánto les damos? ¿Cuánto les dan generalmente? Bueno, 2 boletos. Mientras lo pensamos, bueno, en fin, dice Manuel Amezcua, ya digan que yo gané, porfa. Claro, aquí todos son ganadores. ¿Cuál? Oye, ¿cuál? ¿El de los luchadores o el de los Sí, que se define cuál quiere, ¿no? Voces en alabanza.
Hola, yo participo, ¿eh? Un saludo, igual para ti, va de regreso el saludo. Carlos Padilla, saquen el número 9 y el 93 y el 140, ya lo sacamos, ¿eh? Eso ya está fuera. Ismael Llerenas, ¿qué pasó con la balacera de Tecomán? Oh. Que hubo bastantes. Bueno, espérate, espérate. ¿Cuándo? ¿Cuándo? La de hoy, la de ayer. ¿Y la de qué hora? De porque aquí hay que decir horario. Ah, sí. Claro. Sí. Puede ser la de hoy, la de ayer, la de antier. En la mañana, en la tarde o en la noche. Sí, porque hay tres horarios. Sí, sí, hay tres horarios. Sí. Hay balaceras matutinas, vespertinas o nocturnas. Sí, no sé a cuál se refiere. Sí. Pero si aquí nos, si nos tenemos para eso y más. Noemí Arámbula Sánchez, saludos. Y bueno, también aprovechamos, mandamos un saludo a Gwendolín, a Carla Contreras, a Isaías o Isaías López, sí. Fritz. Fritz y Reyes, Glenda Baltasar, un abrazo, Glenda. Glenda, estás despierta, ¿no es la hora de la meme? Oh, pues. No, 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 es que está haciendo la botana para ver el partido, ah, el partido. Y le quedan buenas. María Isabel, Katia Polanco, Brenda Beristain, un saludo a todos ellos, gracias. Con muchísimo gusto. Nosotros. Y mire, a propósito de chismes y de cosas serias, bueno, pues lo que sí es cierto es que hoy en la mañana tomó posesión como nuevo presidente el magistrado, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia en el estado. Así es. El magistrado. Bernardo Santana. Bernardo. Ay. Bueno. El segundo apellido de Santana. Bueno, ahorita le decimos el nombre completo. Bernardo Salazar Santana. Es correcto. Sí, Bernardo Salazar Santana, que él resultó electo hace 4 días, había sido electo por el pleno, ahí lo vemos en la transmisión. El momento en que está levantando la mano y dice, gracias, ahora soy el nuevo presidente del Poder Judicial. Él viene a sustituir al magistrado Rafael García Rincón, que había sido reelecto en otras 2 ocasiones, duró 6 años al frente del Poder Judicial. Y bueno, en una manera de oxigenar al Poder Judicial, pues los magistrados dieron la oportunidad de que ahora sea el magistrado Bernardo Salazar Santana, uh-huh, quien dirija los destinos del Poder Judicial, que es uno de los 3 poderes que tenemos. Mira, no quiero quedar mal, pero el señor del centro, el que ve de traje nuevo, hombre, compró traje, el señor tenía que ir a rendir protesta. Es ¿sí lo compró o lo rentó? A ver. Bueno, acuérdate que definitivamente Sears tiene ahorita promoción, ah, sí, Liverpool, ¿verdad? También, y luego, la Marina, y 12 meses sin interés. Y luego, que adelantón del buen fin. Mira, acabo la próxima semana, el martes ya, pago. Ya. El martes pago. No, no, no. Bueno, no, el señor es el nuevo presidente, magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia, y dijiste que se llama Bernardo Salazar Santana. Bernardo Salazar Santana. A un lado está la magistrada Rocío López Llerenas. Rocío López Llerenas. El otro lado, el traje así ya gastado. Miguel García. No, Rafael García Rincón. Ah, perdón, sí, es que el que le está tapando el rostro, sí, es el magistrado presidente. Es el saliente. Rafael García Rincón. Luego sigue Miguel García, uh-huh, magistrado también. Y en la orilla, ya mordiendo, casi cayéndose. La pura nariz salió. José Alfredo. Que también ya fue un ya fue presidente, sí, ya fue presidente del Supremo Tribunal de Justicia. Y en el extremo contrario, ajá, se alcanza a ver, alcanzamos a distinguir a la magistrada Rocío Valdovinos Anguiano. Bueno, pues ellos son los que integran el Poder Judicial, el Supremo Tribunal de Justicia de nuestro estado, para asuntos muy particularmente especiales que llegan hasta ellos en asuntos mercantiles, el magistrado, civiles. Hay que decirlo, el magistrado... hoy expresidente ya Rafael García Rincón se incorpora a la sala 2, que es la de la justicia para adolescentes, especializada en adolescentes, ¿eh? Entonces ahí pues un buen ahí papel, ayer rindió pleno, Rafael, ¿no? García Rincón ayer rindió su informe, donde pues hizo un recuento de acciones que pues de alguna manera más o menos se lograron adelantar, porque todo el punto radica en los pocos recursos que se le dejaron como presupuesto para el tema del Poder Judicial. Vamos a ver qué tal le va en el nuevo presupuesto. Más saludos bien, antes de ver bien. Bueno, tenemos más saludos. Glenda Baltasar se vuelve a reportar con nosotros. Gracias, Glenda. Ismael Llerenas, buen programa. Mari Peña, me gusta cómo conduce el programa. Muchas gracias. Es lo que pretendemos siempre, que usted se vaya satisfecho. Y que no duerma, que no duerma. Oiga, no eche lonja. Como el buen amigo Fernando Sandoval, que nos ve 5 minutos y luego lo arrullamos. Pues sí. Lo arrullamos. Pues sí. Imagínate, hermano. Pero vaya un Dios, si quieres ir a Frijolito, oye, ay, Fernando. Ah, pero es que Frijolito es el Frijolito. Javier Barbosa. Yo publiqué antes del cierre para el boleto y no me tomaron en cuenta. Ah, caray. Me tocaría el 207, eso no se vale. A ver, no, pues lo metemos ahorita.
acuérdense que todavía está vigente dos boletos más, están pendientes para ese no es el problema, Javier, mira, ahorita lo vamos a meter. Ya dio la orden del director de aquí, de este changarro, dijo, incluyase. El 107. Y si te toca la lucha libre, 207. ¿Sí? Va a aparecer como 207. 207. Javier Barbosa. Oye, nomás que no voy a ser el primero que salga. No, es mala leche si te toca el primero, yo voy a dar fe de que sí le dé vuelta aquí. Esa. Mano negra. No, pues deja que llegue. Andrea Velázquez García nos pregunta quién ganó. Con mucho gusto. Ahí está el 200. Ese va a entrar ahorita, ¿eh? Ese va a entrar. Nada más porque. Porque nos reclamó. Nos reclamó nuestro buen amigo. Y tiene razón. Sí. Te aclaro, ¿eh? Hubo un tiempo para que se vea. Es el 207. Es el 207. Aquí lo. Lo estamos recibiendo, ahorita lo doblamos, lo incluimos. ¿Cuántos dobleces tienen los demás? Dos, ¿eh? Sí, dos. Bueno. ¿Quieres que me dé cuenta? 207, mira. Sí. Ahí está. Ah, aquí ya nos da las gracias. Ahí ya fuiste incluido. Ya Javier. Estás incluido. Gracias. Vas a ser el primero que salga. Andrea Velázquez García nos pregunta quién ganó. Bueno, los primeros dos boletos es el número 136, Claudia Itzel Jiménez. Todavía no salen los siguientes dos boletos. Dijimos que íbamos a sacar cuatro más ¿no? y el premiado. ¿Sí? Y luego nos vamos a esos para dejar pues, entregar. Sí, defines que entre los que quedaron fuera, para que de alguna manera pues participen y a lo mejor se llevan ¿Y no nos dicen cosas los otros? Sí, ¿verdad? Ah, yo no sé. Ahora yo. Ya, yo no sé. Bueno, los volvemos a meter y batimos y sacamos. Está fácil, las dinámicas aquí son. ¿Qué números han salido? Nos pregunta María Galván. Bueno. Le repito rápidamente, han salido el 93, el 140, el 40, el 198, 157, 191, 189, 20, 18 y el premiado el 136. Bueno. Estos son los primeros 10 números que han salido hasta el momento. Bueno, pues acá en lo que tenemos de información... Oye, pues ya se acabó. No, como que se acabó. Elizabeth de Ángeles nos da las gracias y dice, bueno, gachos. Fui la primera eliminada. Ah, fíjate, ese es suerte. Desafortunado en el juego, afortunado en el amor. Ya me imagino que tiene. Aquí nadie se elimina. No. Todos son ganadores. Desde el momento que están participando con nosotros, todos son ganadores. Y no porque en esa ocasión no les toque. No se nos desesperen. Algún día. Va a seguir habiendo cosas buenas. Yo espero que sí. Y que siga usted en Perchero, porque es nuestro programa para usted, hecho con muchísimo gana, con muchísimo gusto, con mucho cariño. Y donde le puede colgar todo lo que quiera. Todos los miércoles, todos los lunes, los miércoles y los viernes, de 17 a 18 horas. Si usted no sabe contar hasta el 12, es de 5 a 6 de la tarde. Facilito. ¿Sí? Te digo porque me he encontrado que oye, ¿y las 17 son qué? Bueno, las 17 son las... Las 5 de la tarde. Sí. Es como cuando le ponías números romanos, ¿no? Y ve palito. No, nada de eso. Y aunque Trump no quiera, porque allá tienen sus 2 horas de descuento. Nosotros, de todas maneras, seguimos igual. Saludos a nuestros amigos de la Unión Americana. Qué bueno que ya tienen presidente electo al señor Trump, que ya fue a... Él no lo estamos incluyendo aquí, ¿eh? Él no está, aquí no está. Nos llamó, pero lo dejamos fuera. No, él está fuera del grupo, él no es seguidor. Sí, no. Y además... No. Que quería comprarlo, no, pues si no está a la venta este negocio. Oiga, lo que él mucho, pero pues no. A ver, aquí se reporta con nosotros Brenda Bernstein, dice, a mí también agréguenme, también compartí la publicación. No, pero lamentablemente se les había dado un número, y bueno... Ya ahorita, pues sí todos quisieron que los estuviéramos incluyendo, nos es imposible ya, por respeto a los que ya se habían inscrito desde el principio, entonces hay que darle seriedad a las cosas, si nosotros mismos estamos violentando lo que habíamos anunciado, pues después nadie nos va a creer, van a decir que somos como los de enfrente, como los del otro lado, ¿no? Entonces, pues por esta ocasión esperamos que nos comprendas y que en la siguiente vas a ver que te va a tocar, participa aquí. Instálate, prende tu televisor 10 minutos antes de que empiece el programa. El partido, y, sobre sí, todo. Y el partido. Y tiene la oportunidad de inscribirte. Archivo Digital siempre va a tener sorpresas. Sí. Ismael Llerenas, un saludo. Carlos Galarza y Diego Manso. Y aquí tenemos más. Dice también Rocío Huizamezco. ¿Quién fue el ganador? El número 136 hasta ahorita. Hay que sacarle el otro.
Claudia Itzel Jiménez. Y ya, apúrate, espérate. Isa Cavadas, todos ponían que pusieran hashtag. Río Roma AD, y en la publicación decía que pusieran hashtag Río Roma AD. Como ahí que, jaja. Ambos son válidos. Ambos son válidos, me están comentando aquí. Aquí están, entonces, aquí están. Bueno, vamos a hacer, vamos ya por el último, la última ronda. Le recuerdo, vamos a ver boletos, no se va a confundir con que las rondas empezaron ya desde muy temprano. Eso se espera hasta el partido. 5 de aquí van a salir, pero 4 están fuera. Primero ese, fuera. Es el primero eliminado y es el número 151. 151 fuera. Para el seguidor que le agradecemos muchísimo su participación. O seguidora. Andrea Velázquez García. Cari Ramírez. Bueno, gracias por fuera. Participar. Gracias por participar. Gracias por participar. Vas a seguir todavía. Esto el se número acaba dos, hasta que se acaba. El segundo dos. Eliminado es el número 147. 147. Y ahorita nos dan el nombre. Espérate, corresponde a 147. Tere Orozco. Tere Orozco, gracias por participar. A ver. Número 3. El tercer número que se elimina en esta ronda es el 135. 135. Alondra Jacobo. Alondra Jacobo, muchas gracias por participar. Es el 3. El 4. Este es el cuarto número, el último que queda eliminado. Y es el número. Ya lo invocaste. 148 fuera. Bueno. 148. 148 fuera. ¿Sí? Verónica Palomares Lázaro. Verónica Palomares Lázaro, les van a decir groserías por estar haciendo cosas. Sí, bueno, y ese es el número premiado, ese es el bueno. La mano santa. Una mano santa, bueno. A ver. Ese es bueno. A ver, páselo. Páselo. A ver, va. Sácalo. Ya, pues ya entramos en gastos. Pues mira, nos van a decir cosas que nos digan a todos. Sí, ya repartir me toca, ya. Dame el ánfora. Este es el número premiado. Este es el que se lleva el otro par de boletos. Y es el número. Ahí está en blanco. 161. 161. 161. Mira, está cabalístico el número, sí, está bonito. 161. Y le corresponde a Diego Gómez Ramírez. Diego Gómez Ramírez. Muy bien. Él es la segunda persona que se lleva otros dos boletos que para que disfrute Río Roma en el Palenque de la Feria. Sábado 12 de noviembre, 11:59 de la noche, está anunciado aquí para que asista. Aquí están los ganadores, el número 136, Claudia Itzel Jiménez, y el número 161, Diego Gómez Ramírez. ¡Viva! Comuníquese por favor con nosotros para que aquí le informen. Inbox. Vía inbox para que le informen a usted dónde, a qué horas pase. Ya ponerse de acuerdo. Ya Jesús Murguía ya les dijo dónde está ubicada. Pues cuestión nada más de ponerse de acuerdo. Digital, entonces para que se pongan de acuerdo, por favor, comuníquese. Una credencial nada más para saber que es usted, no vaya a venir ahí 20 Juan Ramón. 20 Diego y 30 Claudia. Imagínate nomás. Entonces, esa que más, el que regresó el botecito era mío. ¡Ahí! ¡No! ¡Oh! 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 ¡Equivoca! A ver, Dios, rápido, no. Rápido. Pero se va a sacar para la lucha. Es lo que te digo, rápido. Tenemos 2 minutos. Pues, avienta todos aquellos, todos. Van para adentro otra vez. Pues, tú dijiste que todos, pues todos. Para que vuelvan a participar, excepto los ganadores. Agita los todos, porque. Excepto los. No, pues acá. Nos van a decir. Van a participar todos, incluidos los que ya habían salido. Excepto los ganadores. Excepto los ganadores, ellos ya no van a poder participar. Si ya después usted quiere cambiarle Río Roma porque le gusta más la lucha libre, bueno, pues ya eso es lo que dicen ahí, es otra historia. Bueno, aquí están todos ya los boletos, están. Ahí están ya. Ingresados, nuevamente ingresados todos. Y aquí están los dos ganadores. ¿Sí? Los 3 boletos para la lucha libre, 3 boletos para el tercer boletito que vamos a sacar de aquí. O sea, dos eliminados. Y dos eliminados y el tercer se boleto. Claro, el tercero está afuera. Está afuera el número 96. ¿96 de quién lo era? Lo puede ver al revés o al derecho y es el 96.
96. 96 fuera. ¿No vas a la lucha libre? No vas a la lucha libre. Carla Contreras. Carla Contreras, no te toca lucha libre. A ver. Pero gracias por participar. El 2. El segundo número eliminado para la lucha libre, para el primer boleto de la lucha libre, es el número 142. 142. Ahorita le decimos de quién se trata. Miguel Hernández. Miguel Hernández, fuera. Bueno, bueno, y vamos a entregar. Es alumno. Es, el, es un amigo de Quique. Él me dijo que ese era el que tenemos que dar. No se crea. Fuera, no se crea. Fuera. Está fuera. Gracias por participar, Miguel. Este es el bueno. Ese es el bueno. Se lleva los tres boletos. ¿Los tres? Los tres, sí, 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 los tres. Vámonos. Ah, bueno. Por el tiempo. Y este ganador, híjole. Tres boletos para. 1, 4, 14. El 14. Tres boletos para que vengas a recogerlos. 14 corresponde a Kenia Campos. Kenia Campos, si no te gusta la lucha libre también comunícate con nosotros vía inbox y vamos a buscar la manera de distribuir estos boletos para que no se desperdicien. Y bueno, esta es parte de la promoción que tenemos aquí en Archivo Digital. Correcto. Gracias por participar con nosotros, esperamos que se haya divertido, nosotros nos divertimos como no tiene idea. No, sobre todo eliminando, no, sí, es no, buenísimo. Se divierte como... porque el uno fuera. No, ya ves, no te visto. gracias por haber participado, están los boletos listos para que vía inbox pues le den aquí los datos y demás y ya se ponga de acuerdo la mecánica para pasar a recoger los de Río Roma y los de los luchadores. Váyase a la feria estos dos días. Nada más quedan dos días, sábado y domingo. El lunes. Utilice sus garcibonos. Los garcibonos, si los tiene, el lunes acábeselo. Y lo que tenga la tarjetita, gástelo. ¿Por qué? Para el próximo año no les es válido. No, y además no le van a regresar. Si le sobran que 5 pesos, que 3 pesos, no le regresa nada, ¿eh? No. Es parte de la sinvergüenzada, okay. No quise decir eso. Es parte de la mecánica eso, que tienen. Eso. Ya ves cómo son. No se separe de esa transmisión. Mire, alístese todo. Y en un ratito más juega la selección mexicana. ¿A qué horas? A las 7 de la tarde. Esperemos que no empiece la maldición de Trump y que les pongamos el muro. Ya empezamos mal. Es que ya dijo que iba a poner un muro en la portería. Yo creo que no, le vamos a hacer un hoyo por ahí. Por lo pronto, si le gusta el fútbol, apoya a nuestra selección. Ya es parte del hexagonal final para los que rumbo al Mundial de 2018. Ah, es correcto. Rusia, sí. En Rusia. Entonces, bueno, si le gusta, participe y cuando más, diviértase. Y si no, ponga el AR. El es viernes, hoy toca. Ponga el AR, ese litro de leche que ya rato quiere, sí, claro, usted que se termine. Sí. Porque se le va a echar a perder. Sí. Nos encontramos el lunes, 5 de la tarde, El Perchero. Esto es Archivo Digital Colima. Regresamos. Hasta la próxima. La Secretaría de Cultura organiza la edición 36 de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, ahora en su nueva sede, Parque Bicentenario. ¡No, Di! Será una gran fiesta de libros con Alemania como país invitado de honor y Colima como el primer estado invitado de honor. Y mejor deja que vean. Colima, Gobierno del Estado.